Hola creadores, ¿cómo están? Les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video creadores, como parte, como pues festejo de estos 1000 suscriptores, les voy a mostrar a todos mis gallos, a todos los gallos que tengo yo en mi crianza. Y empiezo con este gallo de raza azteca, muy hermoso. La verdad que este gallito pues es un gallito cenizo, o color, sí, es un cenizo. Vean ustedes, es una patita corta, es un color muy bonito. Tiene alrededor de 2 años ya el gallito, que está acá conmigo. Y pues es un gallo muy hermoso, la verdad. Lamentablemente no le puedo sacar, crías, pero no pierdo la fe que algún día pues, el gallito pues, me dejará algunas crías, pero es muy, muy bonito. Vean, este es el primer gallo que les muestro. Aquí está el segundo gallo. Este es un gallo también de raza azteca, solo que este es color negro. Es de patas medias. Está un poquito maltratado de su pluma, porque creo yo, o mejor dicho, tenía se me escapa el nombre, tenía piojillo, le decimos aquí en Guatemala, y eso le estaba comiendo sus plumas. Pero ya, pues ya lo mediqué, ya lo traté, y ahí está el gallito. Es un gallito negro en su totalidad. Este es el galán. Es un poquito más grande que el cenizo, pero es por la pata más que todo. Y por este lado está el gallito, un gallito transilvano, color giro. Es un giro, ¿cómo le dicen a este giro? Se me olvida, la verdad, se me olvida el nombre de este giro. Pero pues es un gallo también, pata corta, ya tiene 2 años también, está 2 años de vida. Este gallo sí me ha dado crías. Le voy a mostrar más adelante a su hijo, que salió patoncito. Pero han salido patas cortas, pero lamentablemente no se han logrado. Pero este es el segundo, bueno, tercer gallo que tengo, de raza miniatura también. Y vean, este es un gallo alimonado, que es pata, bueno, entre media y corta. Es un gallito que está malito de un ojo. Yo pienso que por eso es que él no tiene un carácter fuerte como reproductor. Y por eso mismo ahí está su ojo, ¿vean? Ahí está su ojito. Este gallito pues así venía desde que me lo vendieron. Fue un regalo porque venía junto con su hermano, pero lamentablemente el hermano murió, era del mismo color. Solo me quedó este, pero pues lamentablemente no se ha podido reproducir. Quizás porque está en una división donde hay muchos gallos, pero no se ha podido reproducir, lamentablemente. Pero es un gallito alimonado, de color azteca, muy pequeño, más pequeño que el cenizo que les mostré. Y igual forma, es muy, muy tranquilo. Es un gallito que de hecho creo que no canta mucho. De hecho, ahorita que estoy recordando, casi no canta. Repito, no entiendo ni por qué. Quizás sea por su temperamento, quizás sea porque no tenga un temperamento fuerte como reproductor. Como sabrán, los animales también tienen su carácter, algunos son más fuertes que otros, y en este caso este gallito pues es muy pasivo, muy tranquilo, y eso pues hace que no se reproduzca. Siempre se mantiene así, pareciera que estuviera enfermo, pero no, él se mantiene siempre así, quieto, sin estar tanto para arriba, para abajo, como otros gallos que tengo acá. Pero este es el otro gallo, un gallo de color alimonado, un gallo de color alimonado de la raza azteca. Y aquí está este señor, que es un gallo color pumpkin o calabaza, o color naranja. Es un gallito que este sí tiene un temperamento fuerte, es un reproductor. Este gallo sí es muy bonito. De él sí ya tengo una cría que salió también muy bonito, igual que él. Y pues ahí está el gallo. Este gallo tiene ya 1 año y medio. Y voy tranquilo. Lo que tiene ese gallo es que es un poco peleonero conmigo, nada más. Con los otros gallos no. Es bien peleonero, no sé ni por qué. Me reta mucho.
yo he hecho las mismas buenas ideas que ustedes, se lo he mencionado. Pero pues ese es otro de mis gallos. Y aquí está el un giro plata, un gallito giro plata, que también es de temperamento muy 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 tranquilo, muy pasivo. Es un gallito que está muy bonito también, pero que lamentablemente no se puede reproducir todavía, o no se ha reproducido por lo mismo, por su temperamento. Hace que el gallito pues, no haya podido reproducirse aún. Es raza azteca, igual forma es hermanito del que es alimonado. Acá está otro de los gallos, este es el gallo Fénix, también giro plata, que de igual forma está muy bonito. Acá está el gallo de color plata. Este también lo tengo que cambiar de acá, tengo su gallina, también la van a ver, o la vieron ya ustedes en el video de todas mis gallinas. Este es un gallo ya adulto, ya canta, ya trata de encastar. Y ahí está formando su cola. Recuerden que los fénix se caracterizan por eso, por tener su cola larga, larga, tal vez de unos 2 metros más o menos, la longitud de su cola. Es un gallo de raza fénix. Bien, aquí está este gallo, que es también un pinto. Bueno, yo le digo pinto, ¿verdad? Porque es blanquito y tiene sus plumitas, así vean ustedes, tiene parte así como de color café. Un gallito nacido acá también, muy pequeño como ven ustedes, pata, una pata normal. Este tiene alrededor de unos aproximadamente como unos 6 meses, no, como unos 8 meses más o menos. Pero ahí está. Es otro gallito más que está en el criadero en esta división. Bueno, aquí está otro gallo miniatura que también está acá en esta división. Es un gallito color vainilla o amarillo. Igual tiene sus patitas así enlodadas, vean, porque lamentablemente pues acá la lluvia ha causado mucho mucho lodo, y eso es lo que tiene, o hace que él tenga sus patitas así. Pero está muy bonito también el gallito, un gallito color vainilla. Aquí está otro que pareciera que fuera el hijo de él, porque es del mismo color, pero no es hijo. Este es otro, este es un gallito del mismo color, solo que este es hijo de la princesa con el gallito transilvano, el negrito que les mostré, de él es hijo, pero es otro gallito. Este anda afuera, no está en la división, pero ahí está también el gallito, ya se escondió. Y ahí está el gallo, es un gallo, vean, un gallo color también pumpkin, digámoslo, o calabaza. Es un gallo criollo también, algo grande. De los primeros gallos que yo tuve a mi cuidado. Aquí está este otro gallo que es de raza sedosa. No se deja tomar también video. Aquí está, vean, un angelito. Otro gallo, este nadie lo está para cubrir la jaula donde se queda la gallina. Por eso es que está acá. De hecho, casi todas las jaulas tienen nylon, porque por lo de la, a veces llueve con viento, entonces eso ayuda para que no se mojen. Pero ese es otro gallito, vean, el gallo sedoso color blanco. Este tiene un año y medio aproximadamente de estar acá. Y aquí está este gallo que es un gallo criollo. Yo pienso que me estoy dando cuenta de que los pollos están huyendo mucho. Yo pienso que es por la cámara, ya que no están acostumbrados a que lo grabe con esta cámara. Por ejemplo, lo grababa con el teléfono. Y pienso que por eso es que están huyendo últimamente, porque todos como que huyen de cuando me acerco a grabarlos. Pero es un gallo, como les decía, de raza criolla. Lamentablemente se quedó solo porque su gallina murió. Pero ahí está el gallito. Un gallo grande. Muy, muy
manso, este gallo se deja agarrar, pero como les digo, es por la cámara que me están moviendo, incluso la cancha también. Eso es lo que estoy viendo yo, que me estoy viendo la cancha. Y esta es la única pata que tengo yo. La cancha, la famosa cancha. Vean cómo tiene su baño ya, en donde ella se mete. Pero es la única pata que está aquí, está con el gallo. No, no le hace mayor cosa, no le lastima ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que está ella aquí, junto con este gallo, la cancha. La patita de color blanco. Y vean, este es otro de los gallos, un gallo criollo, color también funky. Es un gallo grande ya. De los primeros que yo tuve, tendrá sus 3 años aproximadamente el gallo. Es un gallo criollo. Muy pesado también, se ve en su plumaje. Y pues, este es otro de los gallos que yo tengo. Y estos son 2 gallitos más. Este es color chocolate con giro, y este es un fam silver, si no estoy mal, no, algo así. La verdad es que no muy estoy familiarizado con los nombres, pero es un gallito de raza azteca también, que ahí está en crecimiento. Este tiene como unos 2 meses y medio más o menos, y este ya tiene sus 4 meses. Y bueno, creadores, así es como llegamos al final de un video más. Ahí les mostré a cada uno de mis gallos para que ustedes puedan verlos. Son bastantes, la verdad, pero pues ahí trato la manera siempre de que estén lo mejor posible. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Luis Cría. Ahí me pueden buscar para ver más fotos y videos de cada uno de ellos. Nos vemos en un próximo video. Gracias ahí por haberme hecho llegar a los 1000 suscriptores. Gracias por todo ese apoyo, y pues es una de las primeras metas que yo tenía y que afortunadamente se pudo cumplir, y ojalá pues, se sigan cumpliendo más metas. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.